Un abrazo para todos. Muy, pero muy buenos días. Un gran abrazo. Pepe, estamos, bueno, en Colombia y en toda esta parte del mundo. Estamos en la mañana. Un saludo para los que están ya en la tarde. Y un saludo para los que están en la noche viendo este programa. Nuestra primera novena navideña. Soy ICT. Con... Me encantan las novenas porque hay mucha comida, muchos buñuelos, muchas galletas. Uy, me encanta ese yogurcito que preparan también. Ay, ni se diga también los tamalitos así con arrocito, qué delicia. Con un poquito de carne también me gusta. Calma, calma, calma. Paciencia, paciencia, Pepe, paciencia. Porque estas novenas vamos a disfrutarlas de una manera extraordinaria. Porque es importante que los papitos estén con todos los niños ahí en casa, Pepe. Sí, importante. Mi mamita no demora en llegar. Sí, yo sé que sí, ahí está. Mira, Pepe, es importante también que todos sepan que aquí estamos nosotros en nuestro canal oficial de Soy ICT. Y suscríbase. Si usted no se ha suscrito, revise, revise. Si no tiene ahí el botoncito que le indica en rojo que ya está suscrito, suscríbase, dele suscribir. Y ahí se va a dar cuenta siempre en todas las novenas y todos los días cuando empecemos que le van a avisar, porque le van a avisar las notificaciones, le van a llegar con la campanita, Pepe. Sí, así es. Así que por favor suscríbete. Yo ya me suscribí como unas 1800 veces. Yo sé, no, pero es que uno se suscribe una vez nomás, Pepe. Una vez es suficiente. Ah, ya entiendo. Pepe, vamos a empezar porque, por supuesto, queremos presentarles toda nuestra receta el día de hoy. Tenemos unos invitados que ya están por aquí me rodeando la cocina. Ustedes ya los están viendo. ¡Qué rico! Vamos a comer todos de todos. Yo me voy a comer el de Lulo y el de Sara. No, y no, también el de Samuel también me lo puedo comer. No, Pepe. Calma, calma, paciencia. Primero ellos van a preparar la receta y ellos deciden si te van. No me vaya a desbaratar. Pepe, cuidado, cuidado. No vaya a es que estoy un poco gordito. Bueno, muy bien, Pepe. Ellos van a decidir si te van a compartir de su comida. Que yo sé que sí, pero hay que esperar, paciencia. Vamos a empezar dándole gracias a papito Dios, Pepe. Y los niños aquí ya los vamos a invitar también. Dame la manita, Pepe, dame la manita. A ver, ahí está. Muy bien. Y vamos a cerrar los ojitos y vamos a darle gracias a papito Dios en este día. Digámosle, Señor, gracias por esta época del año. Porque definitivamente podemos disfrutar nuestro tiempo de descanso en familia. Porque también... En torno a los alimentos, a la cocina, a la comida, Señor, allí también podemos compartir con nuestros hermanos, con nuestros padres, porque podemos aprender de ellos y porque a través, Señor, de esta gran familia en la fe que tú nos has regalado, en la que tú nos has puesto, también podemos aprender cosas lindas a través de estas novenas navideñas con todos los niños de la gran familia de la ICT. Quédate con nosotros, papito Dios, en este día tan especial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a presentarles entonces, bueno, muy bien, aquí tengo a los niños. Voy a presentarles a los niños, los que están con nosotros el día de hoy. Aquí está con nosotros. Hola, Samuel. ¿Cómo estás? Samuelito. Un saludo allá a esa cámara, Samuel. Hola. Saludo, hola. Hola, hola. Hola, amigos. Bien, eso es. Hola, Sarita. Un saludo allá a la cámara. Hola, Lulito. Un saludo allá a esa cámara. Eso es, muy chicas, bien. Chicas, están muy lindas hoy. Ellas están divinas, ¿cierto? Míralas. Un besito. Lindas, eso. Ahí está. Samuel está guapísimo. Samuel está muy guapo. Están muy navideños el día de hoy. Estos son nuestros invitados especiales. Yo también me puse navideño. Mire, tengo mi gorra. Oye, sí, con mucho verdad. Flow. ¿Esto qué es, Pepe? Flow. Flow, sí. Ah, bueno, tu gorrito está bien, está muy bonito tu gorrito, sí, está muy chévere. Dice, en inglés, Feliz Navidad o Merry Christmas. Feliz Navidad a todos. Sí, feliz señor. Navidad a todos. Feliz Navidad a todos. ¿Y esto qué es, Pepe? ¿Y esto qué es? Un babero para no ensuciarme de todo el dulce que me voy a comer. ¡Ay! Trajiste babero navideño y todo. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar a mostrarles nuestra receta del día de hoy. Pero antes, vamos a cantar un villancico con la gran familia Pentagrama. ¡Woo! Llegó, llegó, llegó
reconciliación. Por las calles brilla su luz, va tocando el tambor, con voces cantando a Jesús, a su Salvador. Bueno, empezamos en modo navideño, Pepe. Ay, me encanta la Navidad. Me fascina la Navidad por los regalos, por la comida y porque siempre se reúne toda la familia. Y los villancicos. Y por supuesto el mensaje que trae la Navidad. Me gusta ese de chum 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 chum. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de... Es que me he estado preparando. Es que... Para poder cantar en Renuevo. ¡Ah! ¡Renuevo! Sí, claro, ellos están también cantando siempre, todo el tiempo. Óyeme, Pepe, yo no sé cómo se haga un cerdito encima de un burrito. Un cerdito yendo hacia Belén sobre un burrito. Cabalgar, yo sé cabalgar. Muy bien, vamos a presentar nuestra receta el día de hoy. Aquí están nuestros niños invitados que van a aprender también. Y ya les voy a contar ellos también qué van a tener. Nuestra receta el día de hoy es la casita navideña. Casita navideña. Pepe, aquí en este versículo que les voy a proyectar en la pantalla, dice el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42, que los discípulos iban por el templo, pero también iban por las casas enseñando y predicando al Señor Jesucristo. Una casa es realmente algo importantísimo para que siempre la presencia de nuestro Señor empiece a formar siempre su carácter en los niños, en los jóvenes, en todos. La persona más importante en una casa es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a hacer nuestra casita navideña. ¿Qué necesitamos, Pepe?
para una casa necesitamos obviamente un fundamento, ¿no? ¡Claro que sí! ¿Y el fundamento de nuestra receta es? ¡El hambre! ¡No! ¡El hambre tan grande que tengo, mi no, 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 Pepe, no, no, no. El fundamento, mi rey, va a ser esta obleita. Entonces, tenemos obleas. Tenemos galletas, hay diferentes tipos de galletas, ustedes las van a encontrar de diferentes tipos de marcas, pero lo importante es que sean estas galletas consistentes, estas galletas que sean duritas también, estas galletas que pueden ser más pequeñitas también. Pepe, el fundamento de toda casa es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo dijo. Sí, señor, es verdad, el fundamento es Cristo, pero también tengo hambre con mucho fundamento. Yo sé que tienes hambre, pero paciencia, Pepe, paciencia. Ya vamos, entonces, las galletas. ¿Qué tenemos? Miren, chicos, tenemos todas las gomitas, todos los gomas y las dulces de todos los colores. Tenemos aquí chocolate para derretir, ya le voy a decir que vamos a derretir. Tenemos aquí unos chips de chocolate también, miren los chips de chocolate también. Tenemos aquí un huevito, ya les voy a decir para qué lo vamos a utilizar el huevito. Tenemos el limón también. ¡Ay, qué rico! Este limón ya les voy a decir para qué lo vamos a utilizar. Tenemos aquí unos masmelos, ya también le voy a decir para qué vamos a... ¡Me encantan los masmelos! ¿Te gustan los masmelos? ¡Sí! ¿A ustedes les gustan los masmelos, niños? ¡Sí! Miramos entonces qué tienen los niños. Los niños también tienen aquí en su mesita, ellos tienen aquí unas pepitas de colores que pueden ser de chocolate. ¿Qué tienes tú ahí, Samuel? Muestra, ¿qué tienes? ¿Masmelos? Sí. ¿Sí? Sí. Masmelos, sí. Sagrita, ¿qué tienes tú ahí? ¿Qué tienes? Moritas. ¿Y Lulito, qué tienes ahí tú? Chocolates. Chocolates. Y aquí también hay un caminito, miren. Esto, todo esto es lo que vamos a usar para la decoración de nuestra casa. Entonces, importante, por ejemplo... Quiero ver qué tienen. Mira, ahí está. ¡Ay, qué delicia! No se vaya a comer todo eso, Sara, porque le duele el estómago. En cambio, a mí no me duele el estómago. Es importante eso, eso es importante. Hoy vamos a preparar una receta con mucho dulce. Entonces, Pepe, es importante que no se lo vayan a comer todo de una vez. Que papá y mamá administren muy bien esos dulces, ¿no? Nos vamos a comer un poquito cada día. ¡Eso! Un poquito cada día, ¿promesa? Para que nos dure hasta la otra semana. Bueno, vamos a ver, depende, sí. Depende, depende qué tanto va a durar. Pero es importante, Samuel, ¿prometido? Un poquito hoy y otro poquito mañana, ¿bueno? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ya con todo esto podemos... ¡Ah, bueno, mija! ¡Pepe! Tenemos esta. Las manguitas que usamos también con esta puntica en donde vamos, obviamente, a vertir aquí en estas manguitas nuestro glaseado, que ya les voy a decir. Entonces, específicamente, ¿cómo lo vamos a preparar? Para hacer las figuras. ¡Empecemos! Y si se me olvidó algo, les voy diciendo en el camino que vamos añadiendo.
les vamos a esparcir. ¿Listo? Hey. Tengo aquí a los papitos. Iván Camilo. Hola, Iván Camilo. Y Nati. Una de nuestras voces estrellas de renuevo. Ahí está, nuestra voz cantante Iván Camilo y nuestra voz cantante Nati. Bueno, entonces le voy a poner a cada uno, a ver niños, le voy a poner a cada uno y los papitos le van a ayudar a esparcir. Entonces, si quieres, saquemos las cucharas, Iván. Van a esparcir. Ah, bueno, con el dedo, listo, con el dedo. El índice es el que está listo. Al lado del gordo. Eso, van a esparcir. No sé si les conté que el próximo año voy a estar cantando con Renuevo. Sí, estoy preparando. Llegó. ¿Qué llegó? La Navidad llegó a tu corazón. Listo, aquí tengo. Bueno, muy bien. Mientras ellos van esparciendo, yo les voy mostrando a ustedes aquí qué vamos a hacer entonces con las otras galletas. Con las otras galletitas nosotros vamos a poner a reposar estas aquí. Y sí, hay que dejarlas que sequen muy bien. Y con estas lo que vamos a hacer es a que se sequen. A ver, Pepe, préstame aquí mi manguita. Yo ya aquí el huequito ya lo abriste, ¿no? No. No lo sabía. Todos tienen que con los dientecitos, pero poquito a poquito. Claro, la puerta de la casa, porque para entrar a la casa tiene que abrir la puerta. A menos que entres por la ventana. O por el techo. O por debajo de la puerta. Aquí hay una puerta. Aquí podemos hacer una ventanita. Espérame, Juanito, espérame que me... Pepe, ¿qué estás haciendo? Estoy esperando para comer. ¡Qué rico se ve eso! ¿Te gusta? ¿Te gusta, Pepe? Sí. Pero, Pepe, ¿no te los vas a comer? ¡Claro, pues son para comer! Ok, aquí hay una ventanita. Y aquí vamos a hacer la otra ventanita. ¡Pero los niños pueden ir haciéndolo! ¡Están esparciendo la galleta blanca! Yo ya la esparcí. ¿Listo, papás? Vamos a hacer ahora esto con estas galletas. Pero tienen espérame, que morder. Espérame, Juan. Muy bien. Vamos a hacer las ventanas. Esas bolsitas que tienen ahí, listo, tienen que morderlas en la puntita, okay, pero vamos poquito. Vamos a repartir galletas. Entonces, vamos a hacer las ventanas de esta manera. Las ventanas y la puerta. Listo. Una, dos y tres. Voy a hacer la mía. Entonces, uno, dos y tres. Y para Juan. Toma, Juan. Toma, Juan. Entonces... ventanitas y la puerta aquí abajito, ¿cómo me está quedando? ¿Sí? Ah, sí, muy bonita. Le voy a poner dos puertas, puerta delantera y puerta trasera. Muy bien, está bien. Y vamos a hacer las cortinas, podemos hacerlas de la siguiente manera. Podemos hacer cortinas así. ¿Cómo las hago? Aquí así. No veo. Aquí así. Listo, las voy a hacer. Eso es.
Listo, las cortinas, aquí están. Las cortinas, entonces, hacemos las cortinas aquí así. Eso claro, es. Porque uno en la casa debe tener cortinas, porque si no sí, se ve todo. Sí, señor, tiene que poner las cortinas. Construir tu casa como tú quieras. Doble puerta, puerta sencilla. Listo. ¿Ya se está comiendo la casa? Pues. Listo. Pero si yo prometí no comérmela, ¿por qué se la comen ustedes? Digan, prometo. Prometo. No comerme la casa. No comerme la casa. Hasta que termine. Lo prometo. Y lo recontra prometo. Muy bien. En una cuarta galleta, entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vas a pegar las chispitas. Vamos a esparcir aquí. Eso es. Listo, Monsieur Philippe, ya. Ya, calma, Pepe, ya casi. Quiero comerme el chocolate. Ya casi, Pepe, ya casi. Calma, voy calma. A ponerle a la mía. Solo un poquito, mija. Aquí está, eso es. Y ahora, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ya mero? Ya casi, Pepe. Bueno. Ya casi. Entonces, vamos con las chispitas de chocolate. Ya casi. Vamos a ponerlos aquí. ¿Ya merito? Ya casi. ¿Ya estás listo? Pepe, ya casi. Paciencia, Pepe. ¿Ya es casito? Listo, vamos a hacer esto. Vamos, una para cada uno rápidamente, una para cada uno. Estamos derritiendo el chocolate, ¿ok? Vamos a derretir el chocolate. Bien rico. ¿Te gusta? Listo. Hemos derretido el chocolate. Con un minuto es suficiente. Un minutico y medio, dependiendo, Pepe. Calma, ya. Sí, yo lo sé, Pepe. Pepe. Porque yo quería derretir el chocolate en mi boca. ¿Se ve mi gorra? Sí. Merry Christmas. Pepe. ¡Ay! Pepe, préstame la espátula que necesito con esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a untarla por todos los bordes que vamos a usar para pegar. Entonces, suficiente para que pegue porque ese es el cemento. El chocolate derretido, Pepe. El chocolate derretido nos va a ayudar, como tú lo dices, nos va a ayudar para hacer el cemento. Entonces, tengo esto aquí. Pero también puedo untar un poquitico aquí la galleta. O sea que, ¿cierto? Yo puedo untar el dedo también. No, el dedo no, Pepe, porque te vas a untar bastante. Y lo que voy a hacer ahora, Pepe, es lo siguiente. Voy a tomar la pared y la puerta, o sea, donde está la ventana. Sí. Y donde está la puerta, ¿cierto? Sí. Y aquí también voy a untar un poquitico para pegar. Eso es. Échele. Eso es. Y aquí lo que vamos a hacer, Pepe, es que lo vamos a colocar de esta manera. Oh. Y vamos a presionar. Impresionante. Vamos a presionar un poquitico ahí. Sostenemos. Y adivina qué, Pepe. Soplamos. No. Adivina qué. ¿Lo comemos? Paciencia, Pepe. Paciencia, pero no me haga tumbar mi casa. Entonces, aquí sostenemos, presionamos un poquito, pero suavecito. Y ya lo dejo.
Y esperamos un momentico a que pegue. Un momentico. Todavía no. Esperamos un poquito. Ya casi. Y ya. Listo. Vamos a untar las galletas de nuestros niños. Monsieur Philippe, ¿y tenemos que poner mucho pegamento para que no se caiga la casa? Toca, sí, con bastante pegamento para que no se caiga la casa, es suficiente. ¿Y bueno, si viene el lobo a soplar, se va a caer? Que no va a venir ningún lobo, porque acuérdate que el fundamento, no les mostramos el fundamento. El fundamento es Cristo. Sí, señor, eso es, el fundamento es Cristo. Y la oblea representa a Cristo, en este caso de nuestra tarea culinaria. Podríamos decir que sí, aquí está, entonces. Eso es. Entiendo. El apóstol Pablo dice que no puede colocarse otro fundamento que el que ya está puesto, Pepe. Y el fundamento es Cristo. Claro, porque si el lobo viene a soplar mi casita, no la va a tumbar porque está sobre la roca que es Cristo. Ese es. Listo, sigamos aquí. Vamos con la otra partecita. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a untar aquí, a ver. Podemos untar por este ladito. Eso es. Untamos aquí también. Eso es. Yo creo que le puedes poner más chocolate para que te pegue bien. Y untamos aquí. Eso es. Ahora vamos con la pared que nos hace falta. Esta es la trasera, entonces vamos a ponerla de la siguiente manera. Eso es, muy bien. Abajo y en los bordecitos, Monsieur Philippe, para que pegue súper la casa. Y vamos a poner también en los bordes. Porque el lobo sopló. Y no pudo derribar mi casa. No, pero acuérdate que el fundamento que nosotros tenemos es Cristo. Eso es, Samuel, Cristo. No pudo tumbar mi casa porque el fundamento es Cristo, con fundamentación. Él es nuestra roca. Él es el fundamento de nuestra casa. ¡Nuestra roca fuerte! Por eso es que nosotros necesitamos siempre hacer que Cristo viva en nuestros hogares, en nuestra casa. Aquí está, muy bien. ¡Uy, súper! A mí me está quedando linda, Monsieur Philippe. Sí, yo ya te vi. Estoy trabajando aquí abajo. Yo sé que sí, aquí otro poquito. Porque si la pongo en la mesa, los niños se la comen. Samuel se está comiendo los ingredientes, Monsieur Philippe. ¡Lo pillé! Está mascando cositas de chocolate. ¿Seguro? Sí, abre la boca y saca la lengua. Míralos. ¡Ay! Está verde. Listo, muy bien. Ahora vamos con el techo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos otra vez a embadurnar aquí, ¿cierto? Y ahora también vamos a colocar aquí. Muy bien, entonces voy a poner un momentico. Este, aquí. Para poner también aquí. El chocolate siempre pega rápido. Sí,
Se endurece el chocolate derretido y queda bien consistente. Y queda bien, bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito. Bueno, muy bien, vamos a poner ahora aquí. Voy a poner un momentico aquí. Aprovecho este momento, cámara, por favor, para un anuncio social. Todos los niños y niñas que quieran enviarme sus recetas navideñas a mi casa, aquí en la parte de abajo aparece la dirección. Todo lo que quieran hacer, buñuelos, galletas, bebidas navideñas, pavo, todo lo que me quieran enviar, por favor, aquí abajo aparece la dirección. Muchas gracias. La dirección va a ser el numeral con el que nosotros vamos a trabajar en estas novenas navideñas. Atención, el numeral es... Numeral novenas navideñas soy ICT. Numeral novenas navideñas ICT. Soy ICT. Numeral novenas navideñas soy ICT. Numeral novenas navideñas soy ICT. Numeral novenas navideñas soy ICT. Etiquetando las cuentas arroba soy ICT. Soy ICT. Etiquetando las cuentas arroba soy ICT. Etiquetando las cuentas arroba soy ICT. Soy ICT. ICT. Soy ICT. ¡Miren cómo va quedando nuestra casa! ¡Dani! ¡Miren cómo va quedando nuestra casa! ¡Muy bonita! ¡Eso es! ¡La mía! Aquí va quedando nuestra casa, se las pongo aquí de frente. Ahora vamos con el techo de los niños aquí. Bueno, muy bien. Muy bien, así va en estos momentos nuestra casita. Yo les voy mostrando. Aquí tenemos nuestro frente. Ahora, miren lo que yo voy a hacer. La idea es que ustedes con todas las gomitas que tengan, los chocolates, las morritas, los dulces, todas las gomitas que ustedes tengan, decoren su casita a su antojo, como ustedes lo quieran hacer. Por ejemplo, ¿yo qué voy a hacer? Yo sé que el de ustedes le va a quedar mucho más bonito. Miren, yo voy a hacer una chimenea de la siguiente manera. Estoy untando de chocolate, todo este masmelo. Bate, que bate. O malvavisco, como le llaman en chocolate. Lugares. Eso es. Bate, que bate, chocolate. Aquí unto por arriba, unto por abajo. Eso es, muy bien, eso es. Y lo voy a colocar en la parte trasera de mi casita. Aquí. Ahí va a quedar el masmelo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a cada uno de ustedes, les voy a pasar a los niños, entonces voy a cortar las morritas aquí con mucho cuidado. Acuérdense que es en compañía de los papás, es en compañía de los papás. Lo que podemos hacer, si quieren, es que también los podemos untar de chocolate. Por ejemplo, yo aquí tengo el chocolate. ¿Y qué puedo hacer? Entonces, lo que puedo hacer es que puedo untar aquí. Y puedo colocar aquí. ¡Ay, qué linda le está quedando, Monsieur Philippe! Es pegamento, Pepe. Usted mira, debió que dedicarse a la arquitectura. Mira, ahí está. Esta es nuestra casita. ¡Ay, qué lindo! La casa que Papito Dios está, obviamente, cuidando. Porque nuestra casa, el principal invitado en esta Navidad, es nuestro Señor Jesús. Listo, eso es. Aquí está. Listo, muy bien. ¿Y en el techo? Y en el techo lo que yo puedo hacer es que, si quiere, también puedo utilizar estas... Mira estos corazoncitos que yo tengo aquí, los puedo encajar. ¡Ay, corazoncitos de amor! Corazoncitos de amor que pego. Corazoncitos de amor que pego aquí. ¡Lucero, se está comiendo los ingredientes!
Aquí puedo pelear. Sí. A ver, ¿qué más? ¿Qué yo más vi. Tengo? ¿Dónde están los dulces? ¿Dónde están los dulces? ¿Dónde está? Bueno, yo puedo colocar más corazoncitos de amor. Aquí está. Mire, decía Philip, ahí tiene bolitas de colores verdes y rojas, que es maní cubierto de chocolate. Sí, señor, también lo puedo colocar. También lo puede poner. A ver, aquí está. Más chispitas de colores. Sí, pero esto los voy a colocar abajo. ¡Listo! Muy bien, entonces, vamos con los niños. ¡Uy! Ahora, yo tengo aquí, Pepe, mira. Voy. Asómate, Pepe, asómate. Voy, es que estoy haciendo mi casita y estoy pegando todas mis cositas esta de chocolate. Tijita, yo la compré también para hacer un caminito y le voy a dar a los niños también. Entonces, yo voy a medir aquí hasta dónde me llega el caminito y me llega hasta aquí. Se cayó. Eso quiere decir que aquí yo ya lo puedo cortar. Y lo puedo cortar, a ver, ¿dónde está? Perdónenme aquí la tijerita. Gracias. Aquí entonces, Pepe. ¡Voy corriendo! Según ¡voy corriendo! Lo que me dio, entonces, ¡llegué! Le puedo dar la forma de nuestra oblea, que es nuestro fundamento. Mira aquí. Eso sí. Es. Uh-huh. Eso es. Monsieur Philippe, esta, señor, es una receta muy deliciosa. Esta es una receta muy rica, Pepe, muy rica. Pero nos toca de a poquitos. O sea, hoy me como un pedacito, mañana otro pedacito, por y favor. Así. Ahí está. Listo. Entonces, voy a un tarro de chocolate. ¿Dónde está el chocolate? Por aquí. ¡Ay, se nos está pegando! Se nos está secando el chocolate. ¡Toca ponerlo en el microondas! Nuestro pegamento, sí. Tranquilos, no hay afán. Cualquier cosa lo volvemos a colocar en el microondas. ¿Y se ablanda otra vez? ¿O en baño María? El baño María es un poquito de agua caliente, un poquito nada más. Y luego pones así en un recipiente como el que tiene Monsieur Philippe. Lo pones ahí en el agüita caliente sin que le caiga agüita al chocolate y se derrite rápido. Aquí vamos a colocar mi caminito aquí está, eso es, listo. Toca con mucho cuidado para que no se nos vaya a partir la oblea, con mucho cuidado, mucho sí, cuidado. La oblea es muy delicada, muy suavecita. Eso es, presionamos pero con cuidado para que no se nos vaya. Así, presión. Pepe, yo tengo aquí el pastillaje verde. ¿Sí? Yo le voy a hacer unos bordecitos aquí, de pronto. ¿Como el pasto? Como el pasto, sí. Así, porque el pasto es de color verde. Sí, señor. Monsieur Philippe. Señor. ¿Por qué tan callado? Porque están comprometidos con la comida. Ah, pero es muy aburrido. Philip. Señor. ¿Y los niños pueden hacer eso también? Claro que sí, Pepe. Cada uno puede decorar su casita como quiera. Aquí lo que pasa es que, Pepe, estoy también utilizando este caminito para poner también aquí como pegamento. Por ejemplo, puedo poner este bastoncito de Navidad. Lo puedo colocar aquí al lado de la casita. ¡Ay, muéstrale a Nati! Así, mira, eso es. Aquí coloco este bastoncito de Navidad. Y aquí puedo colocar con mis pepitas de chocolate, rojas y blancas, y verdes, perdón. Entonces, puedo colocar aquí una cerquita. Pipi, señor. Vamos a darle el toque final a esta hermosa casa que ustedes han construido, han edificado con sus ideas, casitas que van a quedar más bonitas que esta que hicimos de ejemplo, obviamente. Y, por supuesto, el toque final, Pepe. ¡Ay, qué delicia! Monsieur Philippe, lo que más me gustó es la creatividad, porque podemos usar muchas cosas deliciosas. Muchas, muchas. Entonces, vamos a hacer la nieve. Entonces, vamos a utilizar aquí un colador. ¡Ay,
es como si estuviésemos tamizando. ¡Wow! Esto es azúcar pulverizada. ¡Está nevando! Azúcar pulverizada. ¡Está nevando! ¡Está nevando sobre nuestra casita! ¡Qué bonito! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Vamos entonces con los niños! ¡Aquí están! ¡Ay! ¿No la podemos comer ya? Todavía no, Pepe. Todavía no. Aquí bueno, por vamos. Encimita. Si quieren, vengan aquí por encimita. Miren, voy. Queda sobre nuestro techo aquí. Miren cómo se ve. Eso es, sobre nuestro techo. ¡Vamos con los niños! Aquí, muy bien. ¡Eso es! Sí, ya estoy terminando este te quedó muy lindo. ¡Eso es! Dale tú, con cuidado, no la riegues. ¡Eso! ¡Eso es! Ok, ¡vamos con Lulito! ¡Es a ver, mucha Lulito. Nieve! ¡Listo! ¡Espárcela! ¡Eso! Por toda la casita, sí. Yo creo que le cayó mucha nieve a la de Samuel. Y así finalmente queda nuestra casita por ahora. Aquí está Lulito, Sammy, Pepe, Juanito y Sarita están en estos momentos lavándose las manos porque hicieron mucho chocolate, usaron mucho chocolate en sus casitas. Pero también ahí está, Pepe, te veo en construcción. Sí, es una casa que está en construcción porque quiero ponerle más gomitas, más chocolate, chocolate blanco, chocolate de colores porque me hizo falta el color naranja. Y a mí me gusta el color naranja y también quiero ponerle un poquito de tocino, como ponerle un poquito de sal. No, mejor tocino. ¿Tocino? No, tocino no es buena idea. Pero sí le puedo poner de pronto un pedacito de carne o de pollo. Vamos a cantar ahora estos gozos que tanto nos alegran el corazón al saber que ha llegado la Navidad y que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo también se da en nuestras casas. Queremos ver sus casitas. Eso es. Queremos ver sus casitas. Por favor, envíenos todas sus fotos. Recuerden, el numeral aquí está. Numeral novenas navideñas soy ICT. Numeral novenas navideñas soy ICT. Sí, y también nos pueden etiquetar en todas nuestras cuentas oficiales, @soyICT. ICT. Y recuerden también enviarme todo lo que quieran de comida a la dirección que aparece abajo. Todas sus fotos, ahí las queremos ver, las queremos recibir, las vamos a compartir. Un abrazo, les amamos mucho y disfrutemos ahora estos gozos. ¡Mua! Ven, mi Jesús, ven, que te quiero.